Muy buenas tardes, mi nombre es Daniel Sanabria, soy director estatal de bibliotecas de CETIS Universidad, también soy director interino de la biblioteca de CETIS Campus Mexicali. Bienvenidos, muy buenas tardes a todos y gracias por asistir a esta sesión en la que vamos a tratar algo tan importante como la relación entre pues, el modelo CETIS Flex 360 y tus bibliotecas CETIS. Por eso le hemos dado a llamar este webinar virtual Tu biblioteca CETIS y el modelo CETIS Flex 360. El objetivo entonces de este webinar virtual, que ciertamente es trascendente porque no, realmente no hay muchos casos en que las bibliotecas de manera institucional comuniquen esto a los grandes públicos de sus universidades, y por ello yo tengo que agradecer de todo corazón a la gente y al equipo que está allí de comunicación institucional de CETIS Universidad por esta posibilidad y esta oportunidad. El objetivo es entonces tratar esta relación de nuestras bibliotecas con el modelo CETIS Flex 360. Como ustedes saben, este modelo, CETIS Flex 360, es una estrategia académica para poder llegar, digamos, a cubrir las necesidades y requerimientos académicos de nuestros alumnos, cursos durante este semestre que ya ha comenzado. De tal manera que se pueda cubrir sus necesidades y requerimientos en los distintos escenarios en que se está desarrollando esta pandemia, ¿no? Y de acuerdo a las autorizaciones de las autoridades sanitarias, las autoridades educativas competentes, poder ir avanzando en los distintos escenarios, desde un semáforo rojo como el que tenemos actualmente, a un semáforo verde que habilita la llegada al campus de alumnos de manera física. Y entonces, esta adaptación a los distintos escenarios lleva a que nuestras bibliotecas tengan que moverse siguiendo el ritmo de esta estrategia académica y acompañarla de manera apropiada y eficiente. Y para hablar de esto y hablar de estas, algunas acciones, o de las acciones que están desarrollando estas bibliotecas, nuestro sistema estatal de bibliotecas, en torno a este asunto de tanta relevancia, pues tenemos con nosotros aquí presentes, pues por un lado, a la licenciada Mari Carmen Alonso, que es la coordinadora de servicios bibliotecarios en la biblioteca Norberto Corella Gil Samaniego, aquí en Campus Mexicali. Muy buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, gracias. Por el otro lado tenemos a la maestra Amanda Valenzuela, que es directora de la Biblioteca Comunitaria CETIS Campus Ensenada. Muy buenas tardes, maestra Amanda. Muy buenas tardes a todos. Pues por último presento al maestro Rubén Martínez, que es director de la Biblioteca Luis Fimbres, allí en Campus Tijuana. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Excelente, muy pues bien. Una vez presentados nuestros asistentes y quienes nos van a de alguna manera comentar un poco estas acciones que van a desarrollar y que están desarrollando ya nuestras bibliotecas en función de este modelo CETIS 360. Quería iniciar con las preguntas correspondientes, digamos, y que hemos estructurado para poder un poco ilustrarles a ustedes acerca pues de lo que se viene haciendo y lo que se va a realizar durante el semestre. Comenzamos con una pregunta a la maestra Amanda en particular, ¿no? Así, ¿cómo se están adaptando las bibliotecas de CETIS Universidad al nuevo plan CETIS Flex 360 en cuanto a la capacitación de maestros y alumnos? ¿Qué nos puede decir al respecto? Muy bien, muy buenas tardes a todos de nuevo. Es muy interesante la pregunta, doctor, puesto que las bibliotecas de CETIS, de alguna manera, nos estamos adaptando gracias a la flexibilidad del modelo 360, ya que nos permite hacer reingeniería de nuestros procesos en cualquier escenario de manera sincrónica y asincrónica. Y en este sentido, nos encontramos de manera permanente y al alcance de todos, que eso es muy importante. Para ello se han desarrollado una serie de estrategias para la capacitación. Primero que nada, lo primero que hicimos fue un ajuste de nuestros roles de acuerdo al perfil de todos los bibliotecarios y el sistema bibliotecario de CETIS. Además, estamos haciendo uso de nuestra plataforma Blackboard como el área de aprendizaje virtual y a su vez se hizo el lanzamiento de la biblioteca eCampus bajo el liderazgo del maestro y colega Armando Robles.
una vez que arrancamos con esta iniciativa importante, se hizo una invitación a todos los académicos a que tuvieran una serie de cursos como los ven en pantalla, muy importantes, en horarios diferentes, apoyados por nuestros referencistas de manera sincrónica y asincrónica para aquellos que no podían asistir en los horarios propuestos, pues ellos de alguna manera a través de la plataforma Blackboard podían ver en cualquier momento las grabaciones de esas capacitaciones. Por otro lado, también nos proporcionaron licencias de programas para videollamadas, para reuniones virtuales con esquemas de seguridad, que es sumamente importante dado que estamos vulnerables a través del Internet. Y algo muy, muy importante fue el fortalecimiento de nuestro canal de YouTube para todos aquellos usuarios que se les facilite el autoaprendizaje, con una serie de tutoriales que pues les permiten seleccionar a su gusto, ya sea tomando todos los tutoriales o aquellos en donde se sentían los usuarios débiles de alguna manera. Finalmente, se incrementaron los medios de comunicación a través de redes sociales, el cual dio como resultado, curiosamente, que el WhatsApp se convirtió en una de las herramientas más fuertes en toda esta línea de comunicación. También se agregaron nuevas cuentas de correo electrónico de soporte, que se mencionarán a continuación, y también números de contacto de celular, WhatsApp, para cada uno de los campus, y así los estudiantes tuvieran la confianza de contactarnos y capacitarse y cubrir sus necesidades de información. Bien, muchas gracias, maestra Amanda. Fíjense que es importante pues reafirmar un poco lo que ella ha mencionado acerca de la Biblioteca y Campus. La Biblioteca y Campus es un proyecto que arranca a inicios de marzo, justamente un poquito antes del inicio de la declaración de pandemia, y que de alguna manera ha venido a reforzar toda la estrategia de la Biblioteca CETIS, tanto en el plan de continuidad académica, que es el que se dio en el primer semestre, como este plan CETIS Flex 360. Esta estrategia apunta a que pues vamos a homologar estos procesos formativos, vamos a estar desarrollando una capacitación más homologada al mismo nivel, a nivel de todo el sistema de bibliotecas, y por tanto esta pieza es muy importante, ¿no? Es decir, originalmente concebida para atender a los alumnos de campus o los programas académicos 100% en línea, se ha vuelto una pieza estratégica muy importante. Agradecemos al maestro Armando Robles por su esfuerzo y su liderazgo en este proyecto en particular. Y bien, vamos a seguir con la segunda pregunta, que en este caso se la vamos a realizar a la licenciada Mari Carmen Alonso, ¿no? En el contexto que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo se están adaptando, se van a adaptar los servicios de circulación a este modelo 3, modelo CETIS Flex 360? ¿Cómo se van a adaptar estos servicios? Comúnmente le llamamos circulación, son los servicios de acceso, es lo primero que usted ve cuando llega a la biblioteca, allí el mostrador de préstamo, comúnmente le llaman. Bueno, ¿cómo se van a adaptar estos servicios a esta nueva situación, a este nuevo modelo híbrido? Los servicios de nuestras bibliotecas evolucionan junto con el modelo Flex 360. Se implementa una aplicación para estar en comunicación directa con nuestros estudiantes y maestros por medio de la instalación de un chat en el catálogo COA, que viene siendo nuestro catálogo en línea, por el medio del cual los ayudamos a resolver toda duda que tengan en cuanto a los servicios de biblioteca, así como los horarios, pero además los podemos orientar en la búsqueda de información y materiales. Es un chat muy fácil de utilizar y es muy amigable. Cuidando a nuestros estudiantes y maestros, contamos con un sistema de citas para atención personalizada y o solicitud de material. Lo pueden realizar por su solicitud por medio de correo electrónico a bibliotecas, según la biblioteca de su campus, o por medio de este chat que les acabo de mencionar. Solamente nos tienen que enviar los datos del libro que ocupan y nosotros confirmamos una cita para la entrega del material siguiendo el protocolo de seguridad e higiene que llevamos en nuestra institución. Además, se están otorgando asesorías en línea de apoyo por medio de recursos, de todos los recursos electrónicos que tenemos y nuestras redes sociales, nuestro chat, correo electrónico y el teléfono de biblioteca. Además, contamos con un buzón para que puedan realizar las devoluciones de sus libros en todo momento. Esto es decir, de acuerdo a los horarios de las instalaciones de CETIS Universidad. Esto aplica para el campus de Mexicali y Ensenada.
Y pues nuestro servicio lo estamos brindando desde que dio inicio a esta pandemia, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 10 de la noche y los sábados de 9 a 2. De esta manera nos hemos venido adaptando para siempre estar pues conectados, acompañando a nuestros estudiantes y maestros, brindando un servicio eficiente. Excelente, licenciada. Qué bien. Como verán, hay muchas posibilidades, ¿no?, de comunicación y pues se abren enormes posibilidades con estas nuevas herramientas. Aquí tenemos al maestro Rubén Martínez, al que le vamos a preguntar. Entonces, pues bueno, entendemos entonces que los alumnos, por lo menos ahora en estos escenarios, no pueden acudir a los campus, ¿no? Pero ¿cuáles son entonces estos caminos de comunicación en nuestras bibliotecas? ¿Podría profundizar en ello? Sí, claro. Gracias por la pregunta. Pues bueno, ahora que estamos en un confinamiento, no necesariamente estamos en un aislamiento. Si bien no podemos vernos físicamente o el usuario, en este caso académico, estudiante, no puede asistir al campus, no puede pisar la biblioteca, hemos desempeñado toda una gama de posibilidades electrónicas, remotas, síncronas, en las cuales podemos dar el servicio. Está en pantalla precisamente pues la principal, que es la página de la biblioteca de CETIS, donde encuentran toda una gama de posibilidades. Entre ellas está el catálogo, en el cual usted, el catálogo COA, que ya bien Mari Carmen explicó, se encuentra ahí el acceso a los libros y a las bases de datos. Es importante, ahí está el chat que se mencionó también a momentos atrás, en el cual podemos estar directamente en contacto en vivo de manera síncrona. Ustedes nos hacen la pregunta y minutos después estamos dando la respuesta. Obviamente también todo lo que son las redes sociales, aprovechando estas tecnologías de comunicación y de información que tenemos, toda la tecnología que tiene el CETIS, redes sociales como Facebook, tenemos tutoriales en YouTube que también pueden ustedes accesar o ver cuando así lo necesiten. Pues ahora lo que mencionó la maestra Amanda, todo lo que tiene que ver con el WhatsApp y la comunicación en el momento preciso. Está el chat y está el WhatsApp, que son los dos medios ahorita más ávidos de formato en el que nos podemos conectar directamente y abastecer de información y dar respuesta a las necesidades que cualquier usuario pueda tener con nosotros sin necesidad de pisar el campus. Excelente. Sí, también hay soluciones cuando hay problemas de acceso, ¿no? Sí, correcto, perdón, no mencioné esto. Esto de las tecnologías de comunicación a veces nos traen sorpresas en el momento de la conexión, que a veces tiene que ver con el ancho de banda, la comunicación en ese momento, la luz, en fin, varias posibilidades en la cual posiblemente haya alguna falla técnica, ya sea de origen o ya sea de comunicación. En este caso, y si así persiste la molestia, estamos con estos correos de soporte técnico que son atendidos inmediatamente para solucionar estos problemas de comunicación que por algún aspecto técnico se puedan presentar. En cada campus tiene un correo para el soporte técnico, lo cual sugerimos que si así sucede, puedan ser utilizados y en ese momento también solucionar cualquier problema de comunicación. Excelente. Pues bueno, las personas que nos están viendo pueden dirigirnos preguntas. Si nos las van a hacer, nos las van a trasladar, nos las van a hacer llegar. Entonces, pues bueno, no va a haber ningún problema en que nos hagan las preguntas allí en el chat, hacen sus cuestionamientos. Estamos abiertos a todos sus comentarios, dudas, en fin, etcétera, ¿no? Es decir, opiniones, incluso, pues estamos para servirles. Vamos entonces, digamos, a un segundo bloque de preguntas, ¿no? Es decir, ya hemos pasado, tenemos un primer bloque que tenemos estipulado realizar y que es importante, es trascendente, esta información que les hemos transmitido hasta el momento, ¿no? Pero queremos profundizar en algunos aspectos específicos. Ahora le voy a preguntar entonces a la maestra Amanda, ¿no?, de manera más específica, que nos comente si nos puede indicar o nos puede explicar un poco más acerca de los recursos digitales en los que puede acceder el alumno de CETIS Universidad a través de biblioteca digital. ¿Qué nos puede comentar al respecto? ¿Nos puede ampliar al respecto? Muy bien, doctor. Pues bien, es importante que sepa la comunidad académica que todos tienen acceso. Y, estamos hablando de académicos, maestros, personal administrativo,
interactivo de soporte, acceso a una super gama de recursos de diferentes idiomas, que eso es muy importante porque tenemos un alcance importante y hoy por hoy, independientemente en el idioma que se encuentre la información, las podemos, los mismos, la misma plataforma puede hacer una traducción al español sin ningún problema o al idioma de interés, ¿no? Este, tenemos también algo muy importante a través de nuestra página institucional. Tenemos tres buscadores muy, muy importantes. El primer buscador es una búsqueda múltiple, donde ahora con un solo clic podemos acceder a todos los recursos físicos que se encuentran en las bibliotecas y todo lo que se encuentra en nuestra biblioteca digital. Es muy importante que nuestros estudiantes y nuestros académicos desarrollen ahí todas las habilidades necesarias para poder y utilizar estrategias, vaya, para buscar la información pertinente que es importante para todos en ese momento, ¿no? Cabe mencionar que todos nuestros recursos digitales cubren las tres áreas del conocimiento importantes que tenemos, que es la administración, la ingeniería y el área de ciencias sociales. Esta plataforma nos ofrece también tres sectores importantes de recursos. El primer sector son bases de datos, donde podemos encontrar una gran diversidad de tipos de recursos, como son libros electrónicos, conferencias, revistas, journals especializados, en fin. Y de estos recursos tenemos cuatro muy importantes. En uno de ellos es Springer, que Springer es una editorial que publica libros impresos, pero también publica libros electrónicos y artículos especializados que son revisados por expertos, y eso es muy interesante. Quiere decir que son muy acordes a las temáticas de interés. También tenemos otra base de datos muy interesante, que es EBSCO, que esta base de datos cubre una gran diversidad de recursos, es multidisciplinaria y también ahí encontramos mucha variedad también de libros electrónicos, tanto que nos ofrece el proveedor, así como CETIS ha adquirido, que hoy por hoy se han fortalecido dada esta contingencia. También contamos con otra base de datos que se llama Bilex. A todos los interesados en la parte legal, esta es la base de datos que se tiene más grande del mundo y la cual contiene una plataforma con inteligencia artificial, que eso es muy padre, y que se llama Vincent. Poco a poquito, a través de los talleres, nuestros estudiantes van a ir aprendiendo a utilizarlo. Además, tenemos la OECD, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, en donde México es parte de este organismo, y ahí podemos encontrar temáticas muy interesantes del área de educación, del área de medio ambiente, economía y muchas otras cosas que son de gran interés para varios países. Otra parte interesante para los que les gusta leer, y ahora nuestros usuarios que básicamente ya se les facilita mucho la lectura digital, pues tenemos libros electrónicos de diferentes proveedores. El primero es El Libro, donde pueden encontrar más de 100,000 libros multidisciplinarios totalmente en español. Algo importante es que todos nuestros materiales están protegidos por derechos de autor, y eso es un punto importante. Tenemos una base de datos exclusiva de libros especializados para los estudiantes de ingeniería, para todas las áreas del conocimiento de la ingeniería. Está muy, muy, muy interesante, y los alumnos pueden descargar, compartir, en fin, tienen una amplia gama de recursos, y además vienen en gráficos que pueden manipular, en fin, es muy, muy interesante. También tenemos una base que es la SDGO, que es una colección que trata los 17 objetivos del desarrollo sostenible que provee la editorial Taylor & Francis, apoyando a Naciones Unidas para acabar con temas de pobreza, lucha contra la desigualdad, la injusticia y sobre todo proteger nuestro planeta, ¿no? También tenemos un recurso donde puedes encontrar puro libro electrónico en inglés.
Este es de ProQuest, es Libris, ahí es una super cantidad muy grande, más de 150 mil libros electrónicos con un acceso, con un buscador muy simple tipo Google, y solamente ponen la palabra clave de interés o las palabras claves utilizando el buscador avanzado, que eso también es muy interesante, donde pueden ser muy certeros poniendo título y autor y les despliega el libro de interés. Eso también es algo muy, muy importante. Además, no sé si sabe la comunidad, pero en el Internet abierto existen recursos académicos abiertos, completamente gratis, de muy, muy interesante. Y a través de la dirección estatal se han seleccionado recursos muy pertinentes y oportunos para ustedes, y son controlados estadísticamente hablando para ver los comportamientos de nuestros usuarios, y les estamos dando acceso a recursos como la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, en donde hoy por hoy tenemos un convenio con ellos de colaboración muy importante para nosotros, con una cobertura a recursos adicionales, aparte de lo que pueden ver en el Internet abierto. A través de nuestra plataforma podemos acceder a muchísimos más recursos de literatura, historia, al arte, en fin, muchísimas cosas muy, muy, muy padres. También tenemos un directorio conocido como DOAJ. Este directorio nos da acceso a una línea de revistas especializadas, y lo más interesante es que esta sección es revisada por expertos en temáticas. Por lo tanto, los resultados que se encuentran nos lanzan o nos dirigen en donde se encuentra el recurso pertinente. También tenemos otro recurso que lo reconocemos como muy puntual, que es Europeana, en donde podemos encontrar libros, música, material gráfico de diferentes galerías, recursos que se pueden utilizar para nuestras presentaciones académicas, y son muy, muy, muy padres. No podemos dejar de lado INEGI. Ustedes saben que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en donde podemos encontrar información muy pertinente de nuestro país en cuestiones de población y muchas otras cosas más. Tenemos Internet Archive, que cuenta con libros, películas, software, que es muy interesante para por las carreras que están haciendo, estudiando ingeniería de software, música, para todos los que nos gusta la buena música, sitios web y muchísimas otras cosas más. Y algo muy importante, también estamos visualizando los comportamientos de los estudiantes haciendo uso de Redalic y Cielo. Esto es bien importante porque son bases de datos de acceso totalmente abiertos, con una producción de información científica de toda América Latina, y eso es bien importante. Es información con acceso en un solo clic, y es muy utilizado. Nuestras estadísticas nos indican que es muy utilizado por nuestros estudiantes de posgrado principalmente. Y no podemos también dejar de lado el Google Académico. Estamos acostumbrados a utilizar el Google como un común que se encuentra en Internet a través del navegador de su preferencia, pero el Google Académico nos permite acceder a recursos más precisos desde el punto de vista académico. Son revisados. Entonces, al hacer una búsqueda a través de esta plataforma, pues tenemos ya resultados más certeros que el Google abierto. Entonces, es recomendado para toda la comunidad hacer uso. Y por último, tenemos nuestro repositorio institucional con recursos académicos derivados de investigaciones, recursos de aprendizaje, fotografías de nuestra institución históricas muy, muy interesantes. Es bueno recordar desde cómo inició nuestro CETIS desde hace muchos años. Ahí podemos encontrar también libros y revistas de nuestra editorial. Bueno, es importante recalcar que cualquier situación, ahora que estamos todos en home office, si llegan a tener problemas de conectividad a nuestra biblioteca digital principalmente, no olviden las cuentas de soporte que ha mencionado oportunamente Rubén, y la cuenta de biblioteca
para cualquier situación, porque pueden ya tener el acceso, pero a lo mejor al entrar no recuerdan cómo utilizar nuestra biblioteca digital, y ahí nos pueden contactar a través de cualquier medio que les guste más, inbox, Facebook, WhatsApp, celular, el chat, que es muy, muy padre, utilizando, nos mandan un correíto, biblioteca.enstig.mxl, y ahí podemos resolver cualquier duda. Gracias. Muy bien, muchas gracias, maestra, por esta explicación amplia acerca de esta variedad enorme de recursos disponibles para nuestros públicos. Y justamente acerca de esto nos están preguntando desde Ensenada, ¿no? Es decir, ¿el acceso a estos servicios estará abierto a la comunidad, por ejemplo, a padres de familia? Nos están preguntando. No sé si tenga oportunidad de comentar al respecto. Bueno, podemos dar acceso a todos nuestros estudiantes egresados de la institución sin ningún problema. Sí damos acceso a toda la comunidad, pero desafortunadamente ahorita nuestras bibliotecas no están dando el servicio dada la contingencia en la que estamos. Sí damos acceso internamente en nuestras instalaciones, pero ahorita desafortunadamente no. Esperemos que esto pase pronto y si les pudiéramos dar acceso si nos visitan en casa, pero ya se les informará oportunamente. Okay, muy bien, como quiera recordamos a quienes están escuchando que pues estos recursos de acceso abierto los pueden acceder desde cualquier parte de la web, ¿no? Es decir, aquí están dentro de nuestra biblioteca digital, pero lo pueden buscar digamos por afuera, por decirlo de alguna manera, y tienen acceso a estos recursos, incluso el mismo repositorio SETI, no hay problema, incluso la misma búsqueda en el catálogo es libre, ¿no? La búsqueda pues es libre, ¿no? Ese tipo de cosas son libres, o sea, hay un conjunto de recursos que están a disposición, incluso los mismos tutoriales y ciertas guías temáticas, un conjunto de documentos de información que están disponibles para quien desea accesar a ellos, ¿no? Entonces, esto es importante subrayarlo y manifestarlo por la inquietud que se manifestaba, particularmente nos preguntaban desde Ensenada esto. Continuamos entonces con la siguiente pregunta ahora para la licenciada Mari Carmen Alonso, ¿no? Es decir, ¿hay flexibilidad en el tema de préstamo de devolución de libros? ¿Qué medidas sanitarias se están tomando con respecto a los libros físicos? ¿Qué nos puede comentar al respecto? Sí, doctor. Lo primero que nosotros realizamos para apoyar nuestra comunidad CETIS es que todos los libros que se encontraban prestados cuando se dio el inicio de esta contingencia se han estado renovando automáticamente y las multas a partir de esa fecha se han estado condonando. Actualmente, todos los libros que nos solicitan a préstamo les está prestando por un mes aproximadamente, con la finalidad de que nuestros estudiantes y maestros estén tranquilos y puedan llevar a cabo sus trabajos y tareas tranquilos sin estar al pendiente de que cuándo se les va a vencer. Estas políticas de préstamo y de renovación van a ir cambiando según nos marca el semáforo. Van a estarse cambiando y nosotros les estamos notificando por medio de nuestro chat, de nuestras redes sociales, de nuestro catálogo en línea, se les marcan las fechas de vencimiento de los libros. En cuanto a las medidas sanitarias que estamos llevando en biblioteca, todos los libros que nos regresan a biblioteca, ya sea por medio de nuestro buzón de devoluciones o por nuestro módulo de autopréstamo, pasan automáticamente a un estatus que se le llama cuarentena, lo cual esos libros son colocados en una área específica de biblioteca por una semana, se quedan ahí y ya posteriormente el personal de biblioteca lo vuelve a reacomodar en su lugar dentro de la estantería, ¿no? Y como medida de protección, pues tenemos limitado el acceso a las colecciones. El personal de biblioteca es quien localiza el libro dentro de la estantería para evitar cualquier problema o posibles contactos, ¿no? Si se diera el caso. Además, dentro de la biblioteca se han estado instalando depósitos con gel antibacterial, así como la instalación de acrílicos en el mostrador y en las oficinas de atención, como señalamientos también para guardar su sana distancia. Tenemos una limpieza y desinfección constante de los espacios donde se ofrecen los servicios y pues estamos fomentando la autogestión del usuario usando nuestro módulo autopréstamo, el acceso al catálogo y reserva de libros desde su celular o computadoras personales, ¿no? Y pues nada más recordarles que pues cualquier necesidad que tengan de algún material o alguna información sobre algún,
sus tareas, cómo apoyarlos, que sepan que siempre estamos conectados, estamos cerca de ustedes, por medio de nuestro chat, por las redes sociales o cualquier medio que quieran contactarnos. Muy bien, muchas gracias. Pues aquí tenemos el tema también de referencia, ¿no? Referencia es un servicio importante en Biblioteca CETIS, ¿no? Que están adquiriendo otra dimensión. Aquí le preguntamos al maestro Rubén Martínez que nos explique, ¿no? Es decir, ¿quiénes llevan adelante este servicio? ¿A quiénes ayudan? ¿Cómo ayudan a los maestros y alumnos, ¿no? Es decir, estos servicios de referencia, para que nos hable al respecto, por favor. Sí, claro. CETIS es de las pocas bibliotecas que cuenta con referencistas profesionales en cada campus. Tenemos un sólido grupo de bibliotecarios que se han especializado en sus áreas para apoyar directamente a las áreas académicas, a las áreas de investigación y obviamente a todo usuario de biblioteca, alumnos que se acercan. Este grupo de referencistas, repito, son personas muy profesionales. Reciben la necesidad de información, reciben las dudas, las trabajan y su objetivo es orientar hacia la solución de consecución de información para precisamente solventar estas necesidades de información. Actualmente están capacitados y tienen la tecnología y la instrumentación, las herramientas necesarias para precisamente desde la distancia estar dando respuesta a estas necesidades. Son las personas que atienden el chat junto con un equipo de nuevos referencistas o auxiliares que se está preparando, se está capacitando para abastecer toda esta necesidad que prevemos van a estar llegando por medios electrónicos. Están conectados en el WhatsApp, están conectados en el chat, son las personas que se encargan precisamente de atender estas necesidades junto con los bibliotecarios. Y este nuevo grupo de referencistas auxiliares que se está preparando precisamente viene a apoyar el trabajo de estos referencistas que están en cada campus y que son especialistas en algunas áreas específicamente y que canalizan precisamente todas estas preguntas que puedan llegar para que cada una salga con una respuesta. En la pantalla estamos viendo precisamente a los referencistas principales de cada campus, que donde está su teléfono, donde está el WhatsApp, donde está su correo electrónico. Y inclusive tenemos a través de Twitter y de YouTube algunos videos ya preparados por estos referencistas donde pueden orientar hacia el uso de herramientas o hacia la búsqueda de información. Excelente. Pues las personas que están viendo pueden aprovechar a hacer las preguntas que les estimen oportunas. Nuevamente decimos bienvenido a todos los comentarios, dudas, cuestionamientos. Ya digamos estamos terminando ya la ronda de preguntas y sí nos gustaría que cada uno de ustedes, los panelistas, nos pudiera dar un mensaje específico para cada una de las comunidades que atiende su biblioteca. Comenzamos con Amanda para que ofrezca a padres y alumnos de Campus Ensenada un mensaje final. Digamos. Muy bien, gracias doctor. Pues estimados padres de familia, sabemos que confían en nosotros, estén seguros de que trabajaremos muy duro en todos los escenarios que ya se expusieron para que sus hijos cuenten con los recursos necesarios para que cubran sus necesidades de información y cierren con éxito cada una de sus materias. Pero es algo bien importante que para lograrlo los invitamos a que se acerquen con nosotros y en equipo vamos a salir adelante. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, maestra Amanda, por su intervención y su compartir este mensaje. Le vamos a pedir a la licenciada María Carmen Alonso que nos haga el favor también de ofrecernos un mensaje particular aquí para padres y alumnos de... Sí, igual como dice Amanda, que siempre se sientan con toda la confianza de que nosotros estamos trabajando bajo un protocolo de seguridad e higiene, y que nuestra finalidad es siempre estar cerca de los estudiantes y maestros para cualquier apoyo que requieran, creemos que en todo el horario de nuestro servicio, y que se sientan seguros con nosotros. Nosotros nos estamos cuidando para cuidarlos a ustedes, ¿no?
bajo los sistemas de protocolos de nuestra institución. Gracias. Excelente. Bien, ¿qué nos puede comentar maestro Rubén Martínez? Le pedimos un mensaje, entonces, para padres y alumnos de Campus Tijuana. Sí, claro que sí. Pues reitero el compromiso de los bibliotecarios es atender sus necesidades de información de los estudiantes. Ténganlo por seguro que a través de cualquier medio de los que hemos estado mostrando, estamos atendiendo las necesidades, vamos a estar respondiendo a sus preguntas y a sus necesidades de información con todo el equipo, con toda la tecnología que CETIS dispone para esto. Y nada más recordarles, estamos en un horario, el mismo horario de oficina, solo que esta vez a través de conectividad, de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, de lunes a viernes y los sábados también. Entonces, estamos, aunque a la distancia, pero el bibliotecario está cerca de ustedes y, repito, es la mejor manera de poder sacar adelante el semestre, siempre con información oportuna, que es la que tenemos aquí. Muchas gracias y suerte para todos. Excelente, muchísimas gracias. Pues bueno, no me queda otra cosa que agradecerles nuevamente a nuestros panelistas, damos su disponibilidad, incluso su aplomo, ¿no? Hay muchas experiencias, vuelvo a decir, en torno a este tipo de sesiones, digamos, a través de Facebook Live y, digamos, de estas características, ¿no? Bibliotecas académicas, incluso a nivel nacional. Entonces, realmente para nosotros será muy importante mostrar cómo las bibliotecas de alguna manera están respondiendo a estos retos, están de alguna manera articulándose con este modelo CETIFLEX 360. De tal manera que apoyan, en la medida de lo posible, todo el conjunto de actividades estudiantiles, vamos a apoyar todo lo que podamos y de todas las maneras posibles. Por eso toda esta información va a quedar aquí grabada, esta presentación va a quedar grabada, cualquiera va a poder reproducirla en cualquier momento, ver los datos de contacto, todas las formas de acceder a los recursos, en fin, va a estar toda disponibilidad de la comunidad, ¿no? Entonces, de todas las maneras posibles, allí va a estar, de ustedes, va a compartir de la mejor manera, y, pues bueno, nuestro compromiso como Sistema Estatal de Bibliotecas es entonces acompañarles en este semestre que inicia, deseándoles que este semestre que inicia sea un semestre realmente exitoso. Es decir, no es lo mismo decir, bueno, tengo una biblioteca con recursos de calidad, o recursos informativos de calidad de apoyo, a decir, pues no tengo nada, ¿no? Tengo ahí una biblioteca que pues está cerrada y ya, a la que no puedo acceder, ¿no? No, sí tenemos una importante, una robusta biblioteca digital que nos está dando el apoyo. Estamos incorporando al catálogo cerca de 200.000 registros correspondientes a libros electrónicos de varias de las bases de datos que tenemos suscritas para que su acceso sea más fácil o más directo a través del catálogo COA, de tal manera que estamos sirviendo este catálogo. Vamos a adquirir y vamos a hacer importante inversión en esta misma semana. Estamos incorporando incluso a través del catálogo una treintena de títulos de los más utilizados por ciertos cursos. Vamos a reconocer a los profesores en los próximos días que tienen y llevan adelante estos cursos. Es una importante inversión que estamos realizando para que puedan acceder a los libros en línea, ¿no? Los libros de la bibliografía obligatoria en línea de alguno de estos cursos que son los más asediados, los más solicitados, los más pedidos, ¿no? Entonces, estamos y seguimos realizando acciones para mejorar nuestros servicios, seguimos realizando acciones para generar estos entornos seguros a los cuales con semáforo verde estaríamos brindando y ofreciendo el servicio a los que hemos dado llamar nuestros socios. Realmente nuestros socios son ustedes, todos los que ustedes que pertenecen a la comunidad CETIS, a los que servimos, realmente nos sentimos tal cual, así, verdaderos partners en todo este esfuerzo, y pues no duden que las bibliotecas están allí con ustedes, por eso son tus bibliotecas CETIS, estamos para servirles. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos y que pasen muy bien. Feliz semestre.